con ternera y pollo, ¿eh? ¡Qué bien huele! Buenos días, familia, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy es sábado. El día ha amanecido así un poco fresquito y nublado. Está así el día un poquillo raro. Pero bueno, se agradece porque esta semana pasada ha hecho un calor aquí impresionante. Así que amanezca un día así un poco menos caluroso, la verdad es que viene muy bien. Bueno, yo voy arreglada, maquillada, peinada, pero todavía voy con el camisón puesto. Mi marido acaba de llegar de Mercadona, que lo he mandado por unas cosillas que os voy a enseñar así al natural, así sacando de las bolsas. ¿Qué, cariño? Bueno, pues aquí tengo la compra que ha traído mi marido. Mira, por aquí llevo una bandeja de un kilo de fresas. Un kilo, sí, pasa el kilo. A ver, también llevamos por aquí un par de sobres de queso. El mozzarella, uy, este es muy grande. Ah, porque ha cogido el paquete grande. Pues sí, mira, mejor. Porque siempre nos falta queso de este mozzarella para pizzas y pasta y todo eso que nos gusta. Bueno, pues ha cogido el paquete grande de este y también de emmental, que son los dos quesos que más gastamos aquí en casa. Madre mía, qué cutre esto de aquí sacando. Bueno, un paquete de yogures naturales y también un paquete de petis de beber, de estos de bolsillo. La mantequilla que, por lo que veo, está accidentada. No sé si es que o se la ha chafado o se le ha caído, pero está así un poco, como veis, a la remanguillé. Una caja de fresón, un paquete de Kleenex, de estos de perfume aloe vera. Un paquete de servilleta de esta suave, de doble capa, gordita, que es la que utilizamos aquí en casa. Tinas de fresa. 6 boquete de cola. Está cerrado. Galleta tostada. Estas están buenísimas. Pero también han subido de precio un montón. Bueno, aquí me casi todo. ¿Te has apañado bien, nene? Muy bien. No me ha llamado, ¿no? Y el paquete de queso este lo has traído grande. Lo has cogido con intención, ¿no? ¿Verdad? Que va. Sí, mira, es de 400 cuando normalmente son de 200. No me digas. Pero viene bien, ¿no? Viene bien porque este sabes tú que siempre falta. Así que mira. Vale, pues lo ha cogido sin darse cuenta, pero a mí me ha venido bien. Bueno, una bandeja de albaricoques, que también está saliendo muy, muy bueno. Carlos, ¿a que te encantan los albaricoques? Sí. Bueno, te gusta toda la fruta. Una bolsa de manzana Evelina. Uy, que se me cae. Un bote de tomate triturado del grande. Una pasta de esta infantil, más de 6 años. Sabor gominola. Pasas sultanas. ¿Y qué más nos queda por ahí? Ah, 4 latas de Aquarius o bebida esta isotónica de sabor. Esa es la de Kilian, que la quería probar. ¿Huele? ¿Huele bien? Igual. Manzana Golden. Bueno, pues esta ha sido la mini compra. Bueno, pues ya me he adecentado, me he puesto una batita de estas cómoda para estar por casa. Pues en toda la mañana no he podido grabar prácticamente nada porque es que hemos estado haciendo cosas aquí de la casa, terminando de arreglar la terraza. Y tengo cocido para comer. Ya sé que a mucha gente en esta época ya el cocido no apetece, pero aquí en mi casa se hace todo el año, incluso en pleno verano, porque me viene bien guardar luego tuppers para tener congelado y hacer sopa a mis hijos cuando les apetezca, porque a ellos, aunque estemos a 40 grados, la sopa siempre les apetece. Así que nada, voy a preparar el aperitivo, nos vamos a salir a la terraza. ¿Cómo está el cocidito? Muy rico. Muy rico, ¿verdad? Voy a comer chicha y carne también. Claro. Y voy a comer fideos. Y fideos también. ¿Y zanahoria? ¿Unos trocitos de zanahoria? Sí. Sí, claro que sí. Y patata. ¿Patata también? ¿Quieres patata? Sí. También un poco de todo, ¿verdad? Voy a abrir la bandeja esta de boquerones en vinagre que compré de Mercadona. Pero yo los pongo en otro recipiente, les pongo ajito y perejil, aceite de oliva virgen extra y claro, están mucho mejor. Voy a abrir también una latita de calamares en salsa americana y bueno, un poquito variado. Ahora os lo enseño. Entonces voy a intentar llevar el vagón de María Pino. Claro, que lo lleve María Pino. Si se acaba el tiempo. Yo le voy a poner ajo y perejil de este picadito de Mercadona, congelado. Bueno, pues yo voy poniendo cama de boquerón en vinagre. Le pongo el ajito, el perejil y un poco de aceite de oliva. Y así, como una lasaña. Y luego pues pongo otra capa de boquerón. People have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17. But
I don't know what to do. Staring into the blue sky and just waiting for a sign. Always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference. Oh, you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're. Bueno, pues es por la noche. Mi madre se ha llevado a Carlos a dormir. Carolina está en casa de una amiga. Tenemos que recogerla luego más tarde. Pero como mi marido es súper madridista y esta noche echan en la tele la final de la Champions, bueno, pues nos hemos preparado aquí una cena así de picoteo. He preparado en la freidora de aire unas patitas de pulpo de este que ya venden cocido. Estas cenas me encantan. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Order in a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart. Buenas tardes, familia, ¿qué tal? Hoy es domingo. Esta mañana no he podido grabar nada. Y bueno, deciros que ayer por la tarde, sábado, me fui con mi hija a urgencias porque resulta que tenía los ojos fatal. No sabemos si es alergia o no, pero la he llevado varias veces ya a su pediatra, la he llevado varias veces de urgencia. No le quieren hacer las pruebas de alergia porque, bueno, dicen, pues será algo alérgico, pero en realidad no lo tenemos claro. Que resulta que por lo visto está la cosa bastante complicada. Tienes que ser asmático, estar muy mal para que te hagan las pruebas, según me dijo a mí la doctora de ayer de urgencias. Bueno, el caso es que precisamente mañana lunes mi marido va a Alicante a hacerse las pruebas, pero claro, él es funcionario, tiene el seguro este de funcionarios de Muface y claro, va todo súper rápido y súper ligero. Pero como yo soy autónoma, pues no puedo estar metida con él, porque si eres autónoma no puedes acceder a esos beneficios. Y como mis hijos son beneficiarios míos, el tema de que al ser pequeños nos da miedo que si alguna vez algún fin de semana o algo, pues no sé, hubiese que ir por alguna urgencia, pues claro, tenemos que desplazarnos a Alicante. Entonces, claro, ¿quién viene por aquí? Mami. ¿Qué? ¿Me puedo tomar un granizado? ¿Un granizado de limón? Pues sí. Creo que queda uno. Mira, a ver, que te lo busque papá. Está en el último cajón, en el debajo del congelador. Ay, qué pinta y qué pelo llevo yo. Me veo feísima hoy. ¿Que por dónde iba? Bueno, pues eso, que en un principio lo dejamos así, más que nada, bueno, pues por eso, porque son pequeñitos y tal, y te da miedo que, yo qué sé, que te tengas que desplazar a 20 minutos, a media hora, yo qué sé, que en ese tiempo, no sé, pues que sea algo crucial. Bueno, el caso es que eso, que siguen conmigo, ya dejo ser autónoma, pues ya me meteré con mi marido, por ende también mis hijos se meterán conmigo, y bueno, y pienso aprovechar en todos los aspectos, bueno, de pies a cabeza, en especialidades, porque lo que es la seguridad social, de verdad, de un tiempo a esta parte es patético, ¿eh? Patético en la atención que dan, los servicios que dan. Mi marido se pasó un año y pico esperando las pruebas de la alergia, que no se las llegaron a hacer nunca, porque llegó antes lo de Muface. Hola, cariño. ¿Qué? ¿Estás en la terraza? ¿Te vas a tomar un granizado? Sí, me voy a tomar un granizado muy fresquito porque hace mucho calor. Claro que porque sí. Porque he ganado en las tres cosas. ¿Ah, sí? ¿Has ganado tres chuches jugando sí, con papá? Sí, porque le he ganado tres cosas. Si le ganaría dos, uno... Pues me llevaría dos chuches y papá uno. Y si me ganaría papá 10-0, pues yo no me llevaría ninguna. Claro que sí. Muy bien.
Yo soy muy bueno jugando. Claro, claro que eres bueno, muy bueno. Bueno, pues eso, que estuve en urgencias, que le mandaron unas gotas, fui a comprárselas, luego fui a dejar la casa a una amiga que había quedado con ella porque iban a merendar en McDonald's y tal. Y luego a la vuelta de dejarla, pues como me pillaba Carrefour al lado, pues aproveché para entrar a comprar algunas cosas y también algo de ropita para Carlos. Hace un par de semanas o tres que os comentaba que le había hecho el cambio de armario, que estaba súper contenta por el tema de que, bueno, saqué ropa del año anterior, que le estaba muy bien y que, bueno, pues eso, que no tenía que comprarle tanto para este año. Bueno, pues bueno, ha pegado un estirón y le noto que le está todo, bueno, los pantalones, noto que el tiro le quedan cortos, le quedan muy apretados de la pierna. Así que bueno, le compré unos pantaloncillos cortos, unas camisetas. Y mañana que nos vamos a Alicante, pues quiero también echar un vistazo por allí por Primar. Y no sé, y ya lo que más me apañe, si luego tengo que devolver algo de Carrefour, pues eso, pues ya lo devuelvo y me quedo con lo que más me interesa. Bueno, y estas son las cosillas que compré de supermercado. Entré principalmente a Carrefour porque necesitaba tanto jabón de este líquido de Nenuco para Carlos como champú. Quería comprar el de Garnier de camomila o el Timotei de camomila, que los dos me gustan, pero resulta que no tenían ni uno ni otro. Los de Garnier, por lo visto, que siempre han estado en la sección de niños, pues los han quitado. Yo con Carlos gastaba el de camomila y con Carolina gastaba el de albaricoque 2 en 1, ultra suave, que dejaba el pelo súper bien. Pero resulta que no había. Así que compré este de la marca Carrefour, que aquí pone que es con camomila para cabellos rubios o con mechas. Va 400 mililitros. Probaremos a ver. El jabón líquido ultra suave de Nenuco, que me encanta. Ahora viene con el formato este de dosificador y la verdad es que va muy bien, es muy cómodo. Y también le compré a mi hija este exfoliante, limpiador, mascarilla, es un 3 en 1 de Garnier Pure Active. Con arcilla, bueno, pues este siempre le ha ido muy bien a mi hija. Hacía tiempo que no lo comprábamos. Aquí pone que lleva niacinamida, que esto va genial para el tema de los granitos y todo eso. Es de 150 y me costó 5 con algo. No llegó a 6 euros y la verdad es que va bastante bien. Por aquí tengo, que está frío porque lo tenía en la nevera, ¿vale? Lo que pasa es que lo he sacado para enseñarlo, pero está sin abrir. Olivicas picantonas del Faro, que están buenísimas. Son así pequeñitas, pero están muy sabrosas y muy buenas. Aquí os enseño una mermelada de ciruela, que tengo que decir que voy a tener que ir a cambiar el bote porque no me di cuenta, lo cogí de aquí bollado, está todo pringoso de aquí, se ve que se ha salido la mermelada y como iba con mogollón de prisa, pues lo cogí, conforme pasé por el pasillo lo cogí sin entretenerme ni mirar ni nada y me di cuenta pues al llegar a mi casa. Mi marido la quería abrir pero digo no, es que esto va a estar malo. Si se ha salido y lleva por aquí pringado, esto es porque ha perdido el vacío. Entonces yo prefiero ir y cambiarlo porque no me voy a quedar tranquila. Un paquete de pan de hot dogs, que el otro día compré salchichas de estar de bote para hacer perritos una noche y se me olvidó comprar el pan. Y ya por último de todo, una bolsa de mezclaico de este, que se llama por aquí mezclaico, de frutos secos tostados. Lleva, a ver, si lo digo, pistachos, almendras, cacahuetes, torraicos de esos que no nos gustan, pero bueno, este tipo de mezclado lo lleva siempre, kikos y no sé si lleva alguna cosilla más. Bueno, pues eso, estas fueron las compritas de Carrefour, más lo que compramos por la mañana de Mercadona, que os lo enseñé por aquí. Bueno, pues nada, voy a la terraza a coger ropa que tengo tendida. Esta mañana ya he puesto otra lavadora, que ya hemos dejado doblada antes de irnos a comer a casa de mis padres. Voy a coger la segunda. Y tengo otra que me está terminando, otra lavadora, que será la tercera del día. Bueno, de hoy. Pues aquí tengo los ingredientes porque vamos a preparar una crema de calabaza esta noche para cenar. Que ya os comentaba el otro día que la quería hacer, lo que pasa es que no tenía leche de coco. Así que como ya tengo todos los ingredientes, bueno, pues la vamos a preparar. En realidad esta receta se haría en Thermomix, pero como yo no tengo Thermomix, bueno, pues la voy a hacer en una olla tradicional y luego la voy a pasar por la batidora. Llevaría pimienta negra molida, curry, aceite de oliva virgen extra, sal, leche de coco, media calabaza, puerro, un puerro entero y una zanahoria grande. Pues he puesto aceite de oliva virgen extra, lo tengo ya caliente y voy a incorporar el puerro, la zanahoria, un poquito de sal y removemos. Cuando ya tenemos la zanahoria y el puerro así pochadito, incorporamos la calabaza. Ahogamos la calabaza durante unos minutos, que se quede así un poco selladita. Voy a incorporar el agua.
le he puesto como unos 200 más o menos. Y ahora le voy a poner la leche de coco. Como no sabía si a mis hijos les iba a gustar el sabor del curry y la pimienta, para dejarla un poquito más suave solamente se la incorporé para mi marido y para mí. A ellos les serví antes. La crema estaba buena, pero no ha sido ni muchísimo menos una de nuestras favoritas. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Muchísimas gracias de corazón por estar ahí un día más. Os mandamos un besito muy fuerte y nos vemos prontito en el siguiente vídeo.